Los papitos se sientan ahí, papitos. Estamos de pie, todos de pie estamos, queridos hermanos. Nos reunimos ya aquí en el templo de la Sagrada Familia del Pequeño Espejo y damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos Jairo Tocagón y Aida Guerrero. Bienvenidos a este matrimonio con mucho cariño, amistad y oración de sus familiares y comunidades. Bendecimos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo escuché, estás con los niños que están fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias a Paz de Jesucito, que lo único que quiere es la felicidad de los esposos. Pero la felicidad no es que el marido le haga el bien a la mujer o viceversa. La felicidad es que estemos nosotros con Dios y felices. Él esté con todos ustedes. Y amo a todos, yo confieso a los que Dios con nosotros y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o intención. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Señor Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús fariseos para poner a prueba sobre el tema del matrimonio. ¿Es lícito a un hombre despedir a su esposa por cualquier motivo? Él respondió: ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó como mujer y dijo: por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Tomen el asiento, por favor. Bien, queridos hermanos, mañana, 14 de febrero. Gracias. Simpático, ¿no? Pillos, nuestro querido novio y novia. Un día antes de la boda, no estaba queriendo casarse. Buena noche. Recordarlo siempre. Y es lo más importante. Dios les pague por venir y como ya les dije, son maduritos, ambos tendrán celulares, segurito, y los celulares están siendo motivo de muchas uniones matrimoniales, muchas noviazgos, muchas amistades. Pero también el mismo celular es causa de muchas desgracias, desastres, asesinatos, traiciones, infidelidades, igualito. Dice, tantas personas diciendo: yo ni le reviso el celular a mi pareja por nada, porque sé quién busca, encuentra. Mejor no buscar el celular, porque el que busca, encuentra. Pero yo pregunto: hey, ¿cómo es esto? No deberías encontrar nada. Tu celular limpio, del marido y de la mujer. Digo del marido y la mujer, no de los novios. De los novios no tienen por qué todavía creerse dueño de ella o de él. No tienen por qué creerse. Todavía están en etapa de prueba, en etapa de si funciona o no. Y que bueno, si encuentro algo malo, entonces me certifica que nunca me quiso. Qué bueno que encuentro algo que me está diciendo que no me quiere, que no me quiere. Entonces, oiga, tienen bien normalizada la traición y faltas de respeto en las relaciones, y ahora nadie espera un trato decente. No, pues mi novia me traiciona, yo le traiciono. A pesar de que nos casamos, ella me traicionará de casada, yo me traicionaré de casado. Ya nadie es decente ahora. Debería sentirte seguro de preguntar, buscar, hablar, tener la certeza que no encontrarás nada, nada
que te rompa el corazón en tu celular. No mereces menos. ¿Por qué? Sencillamente porque esto es la fidelidad conyugal. Dice, tener esposa es como tener un bebé. Eso debe ser el matrimonio. Tener esposa es como tener un bebé. ¿Qué significa un bebé? Necesita ser cuidada. Cuidada. ¿Sí? Necesita consentirla si tienes esposa. Es como un bebé que hay que cuidarla, consentirla, apoyarla, darle amor. En otras palabras, un bebé necesita que alguien esté a su lado siempre. Así tiene que estar el marido de su esposa, a su lado siempre. Acabé de bautizar ayer fue, a la mañana, una pobre señora venezolana ha venido aquí, se ha conseguido un indígena, y el indígena tiene dos hijos en ella. Y luego le pregunta a la señora, ¿qué pasó? 7 años me abandonó, dice. Mi esposo se fue a trabajar a Chile o a Colombia. 7 años. ¿Y qué dice aquí? Cuando ya se tiene pareja, ya se tiene esposa, hay que estar siempre a su lado. Tienes que estar pendiente de ella. Tienes que soportar sus cambios de humor, que son los normales que a una mujercita le da por sus épocas, sus tiempos, y eso mensualmente. En suma, tienes que demostrarle, querido esposo, querido novio que me estás escuchando aquí, tienes que demostrarle que le quieres todo el tiempo. Eso es casarse, eso es tener mujer, es tener un bebé a tu lado. Qué bonito que la mujer también tenga en el altar al marido, en el altar, para honrarle, para venerarle. Me quiere, me respeta, se preocupa, está a mi lado. Yo también como esposa tengo que hacer lo mismo. A mi esposo tengo que, ¿no?, consentirle en todos los sentidos buenos de la palabra, ¿no? Consentirle, mimarle, jamás tener mal carácter, mal genio. De modo que, qué bonito que es cuando la gente se casa así. Pero dice, y es verdad, ¿no? Dice aquí, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Por eso abandonará a todos ellos y se unirá a su mujer. Y ya no serán dos. ¿Cómo se va a otro país un marido si no puede separarse de su mujer? Es como arrancarse un brazo y mandarle a que viaje a Venezuela, Colombia, Chile, a Francia, una pierna. No puedes separarte. Ese es el problema de la infidelidad. Cuando alguien abandona, enfríe el amor. Ese es el mensaje de hoy. Y este es para todos los hombres. Si usted no ama a su esposa más de lo que le amaba cuando se casó con ella, probablemente la ama menos. Si bien de novio se amaban, de matrimonio tienen que amarse el doble. Aumentar la dosis de amor. Pero esto ni viendo volar un burro. De novio se dan la mano, se dan besos, se abrazan, se miman, se amarcan, se dan la comida en los sitios, es decir, en la boca. Pero cuando ya están casados, ahora sí, cada uno a su lugar, empujándose, rechinando los dientes, gritándose, faltándose al respeto. Qué terrible, ¿no? Aquí dice, una vez que de novios, mucho cariño, y de matrimonio, el doble.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. ¿De qué? Así pues, Padre, de celebrar el día de la muerte y la resurrección de tu Hijo, y ofrecemos, Padre, a mi Dios, gracias a la acción. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo no deje de congregar. Acuérdate, hoy vamos a participar del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que la Iglesia Católica extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, el Obispo de Recoba, los demás pastores que cuidan de tu pueblo, chéveres a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos difuntos muertos en tu misericordia, admítelos a contemplar el reino de los cielos. Ten misericordia de los que estamos en esta santa misa y en este matrimonio, con María, la Virgencita, la Madre de Dios, la de los apóstoles, cuando tiene tu amistad a todos los tiempos, merezcamos por pedir a Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, aunque tiene. A ti Dios Padre, y potente y santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Nos llenamos de alegría con este matrimonio, con esta familia que otra vez organiza un hogar católico, un hogar cristiano, una iglesia doméstica. Agradecidos digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestra gente, no nos dejes caer en la tentación. Y de todos los males, Señor, nos hará pasos días, porque hay todos por tu misericordia, y vamos libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que están los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino en la fe de la Iglesia, conforme a tu palabra, con la paz, y la unidad, reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesucristo esté en este matrimonio con todos ustedes. Todos y con tu espíritu. De rodillas un ratito, digamos, Cordero de Dios, que quitas el pecado mundo, ten piedad de muerte. Cordero de Dios, quitas el pecado mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado mundo, danos la paz. Este es Jesucristo y es el Cordero de Dios, el que quita el pecado mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los voy a dar a los novios, padrinos y luego de poco medio para la comunidad. Miguel nos bendice, Jesús bendice. El Padre Miguel nos soluciona los problemas, Jesús soluciona los problemas. Por tanto, les pregunto, ¿viene a contraer matrimonio? ¿A contraer matrimonio? ¿Ni voluntariamente? ¿Ni ahora? ¿O siendo rico para siempre? Sí. ¿Están dispuestos a amarse y respetarse todo lo que es de su vida? ¿Hasta que la muerte les separe o hasta que el celular les separe? No se equivocaban, ¿no? ¿Están dispuestos a tener los hijos que Dios les manda? Mínimo 30, ¿no? Ay, perdón, 30. Entonces, un poquito. Dice que el matrimonio que no tiene hijos no es familia. Ayer dijo, no, hace 15 días, una tarjeta así, un poquito más mayores que eso. Y ella me dice, es que yo quería que estés guapa y joven todavía. El matrimonio es para fregarse la vida, para criar hijos. ¿Y por qué? Porque cuando ellos sean viejos, los hijos vuelven a volverán la cara y la miradita no a ellos. Imagínate dos viejos sin guapas. En el caso de eso, sí, dos guapas, ¿qué hacen con dos? Uno se vuelve tonto y el otro se muere, se acabó. Entonces hay que tener hijitos. El matrimonio es para tener hijitos, no digo el número, pero mínimo 10. ¿De acuerdo? Mínimo 10. Después lo que Dios mande. Si es que de verdad algunos prefieren tener dos guaguas y seis perros gordos, yo prefiero tener 10 guaguas y un perro blanco en la casa. Venga. Ahora sí. Y la puede ir.
Hay dos cosas. And here we are. What a lifetime. Un minuto para pensar. ¿Puedes salir por ahí? Todavía tiene la oportunidad de decir su no. El hacha que te permite cumplir un poquito de tiempo o un tiempo de tiempo. Sí. ¿Puro? ¿Cómo con dudas está usted? No, pienso. Sí, pienso. Mirá, Tadare. Sí, pienso. Veamos, Tadare. Pregúntale. Sí, tres minutos a usted para que piense. La quiero te agradezco, te agradezco con mis brazos, con mis pies, en la costa de la mar, a veces en la salud, en la salud, que te siento todo el mundo pobreza y riqueza, buenas y malas, ser fiel todos los días de mi vida, hasta que la muerte. Whisper to me, be mine.
time. It's the little things that make our hearts beat. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and waited, and here we are. Now I can't get you out. You take your touch and like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh, darling, say my name. I know we've waited and we've prayed. Thank you.
Diego, respetar este pacto que se nos entregó. Ganchi como Iglesia Católica Cristo Alfa y Omega, Capanchi, Sinacaupica, Ikengunawa, Alabanza Okunawa, Pandaspa, Pandanax Papas, Puya Vida de Dios en la Maspa con aquel momento que Ikengunawa Chagin, Sinacho Sinacaupica, y Sakari Pasunchi, Puyasca, Oscura, Panicona, ¿de hecho? Compare Francisco Aguilar, compare Francisco Aguilar, que hay un menestrinchi, que no. Thank you.
escucha, y yo, familia con mi padre, mi padre, dueño de casa, y familia con nada, los amigos de Manchi de Manchi, hombre, el grupo con la Jamsa, y esto, y a la banda, a la Marinche, a ti, a Sunchi, y a su banco. Siri para cancini chay son feria porque chica chay feria como rispa chawan para canci chica chay vivir siri para canci pero ni acte chay feria como chavo casi más sin al vestido para canci para ir pasar te para ir a visitar a mi capitán que ni el ya no se copa capa la feria que tiene copa que no se está por un trabajo. Se feria algo que existe a madre, pago paso, trabajo en ocupar, trabajo ocupar que se tiene capa, se invita por ocupar carne, chica. Son feria. Compañía, feria. Chay, su feria ni siquiera su playa cuenta mi cabrón, playa cuenta su fiesta. Ah, Santiago mi cabrón, Santiago de
feria tabu ni siquiera tabu capa en su playa. Sí, que acá se está como capa. País Chile capa. Ya, Chile Gopi, que es un playa que podría ser para Canchi, es un tabu que tiene. Se podría ser para el Parcanchi y se manda a mis caris para que casi no haya que se llama Pascanchi, así que guata o puna que punta con la pinacha. Se ha gustado mi capa, no sé. A ver, que hay tiene pan y más atrás. Aló, maí manda. Aló, maí manda cita al cangini. Maí go manda cita para cangi y más hago tapayita. Aló, y más agota, maigo manda, chu, maigo manda invitar, aló, maigo manda invitar kangi, y más ata paita kashon, huyeita kikiman, o sea, huyeita kikiman rico chichunga, y más ata paigota kashon, o sea, en español es porque, y más ata enamorar kangi en español. Chay, gusta mi achanga para monanchines porque hay pitu. Cuida eso hasta tapochigo de churapa. Feria, pero yo estoy por canchi, trabajando por canchi, y que ande y más allá de caer china, que ya. Si no, chay tabo, ni chica feria, pues hay cachile, que capa. Chay playa, chay masita barca, chay marrón, que ya estoy por lo por canchi. Chao, se hago ya me capa. A ver, más que todo te pasa en China, tú cuides la familia que hay en Parque Escona, en China, y tú cuides esta pigota niña goma churapachi, niña goni, guay, y me gusta recibir cangui, nacho y me papá, yo ya copa y manacho, ya que es para canal y chucapa, y si no se ata coten, yo ya copi que dice, oye, ni para que mi cuñado uno ya no. Si no se te acote ni pan, y manda te gusta para acá, ni te va a tus, o tal vez los ojos, más o la nariz, se chile con ata que quine ego, mami. Y un canchi que causas para acá, ejemplo, te catina capa, y en eso para chile con pique, ya china capa, macho. Me dejan con todo eso, recupa, chonchi, a ver. Denen barras, niñas, a ver. Se llama el padrino, se llama Manuel, y el ahijado se llama Jairo. A ver, ¿por quién? ¿Por quién dan? ¿Quién tiene más papas? Peladas. Manuel. No, pinta más a gana jopa. Ah, si gana jopa, pero pa' ya, chera, chera, calentajo. Ya, novio, ya va. Tiempo. No. ¿Cómo quedaron? A lo que se termine las papas. Aló, a ver, ¿quién es? Ahorita, ahorita. Aló, ¿quién está ganando? ¿El padrino o el ahijado? Limpio, limpio, mi justicia gana capa, macho. Revisando capa. Revisar, revisar. Revisar. Ya, ya está. Ya, a ver, un aplauso para los dos, ¿ya? Todos los niños. A ver, ¿quién ganó? Padrino. A contar las papas. 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 A contar
padrina. Mamá, Maite la parecía más que grande. Claro, mamá, más grande. Pero de verdad parece una chica. Ay. Uy, es Hans Mister, la chica. Ah, usted. Ah, sí, canap. ¡Gracias!
sorpresa. ¿En bus, no?
Familia ukuna wakin bika pugjana mandaja kashna ukuna ta rura ukuna ta riku paskansi na chu chay kana pugjana mandaja na chisti mandaja kana rura na chuka panchi nyukans ta ita dios ta krikas kamanda y sina jata iglesia gupika nyukans kashna ukuna ta mi nyau pama pasunish pa parlas kaka panchi y mamanda hasta kakuna maipika culturalmente cuenta hapshpaka yanga pugjana mandaja rura kunatian y sina jata malas palabras ukunata expresa ukunatia panacho chay ukunata perdona waichi na chay formago chukana kapanchi kaigu pika taita diosito karashka yakugo taita dios karashka sisagu kapan entonces chay sisaguan chay yakuguan maishana kapan familia pura kaishu chayshu y machina ka rikseringap. Entonces caigo pisa tania novio novia ukuna sayana kupan taita mama kunas caimi kapan signo de unidad kapan nacho caitanda na fika kapan mi amor de Dios kapan huyashka familia ukuna sina kapika tukuisha ukuna mai pika pandari panga como shuglado como una manta pas kapan si chayka caipika diferente tal vez costumbre gota charipanga kai wasi o taita mama kunata mi disculpa gota maña panchi ni kanchi sakta u kantar chukuma gota luna charipanga pero con todo iglesia comanda hasta ita chi mama novio gupi iglesia gupi kaska manda kasim me kai formago taita dios te kika sin gota mi ni kanchi jaktu aspa kai gupi kanga pamuna panchi na sinaka kai último punsa gupi taita mama kuna hasta ita chi mama novio novia taita stu gota maña aspa kuna ngaña kai punsa uka último kapan na sinaka taita stu gota pagi ni pasu kai nyabi maisha gota ruranga pa sinaka tukuisa go chulun ya saquerish pataita estu gutamaña pasun. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Awa cielo pica usa junta taita Dios ya kai suma chishiguti. Dios solo pagi taita Dios kai oportunidad manda. Taita Dios ya kai mundo ta marcas pa bakari chipaskangi. Kai puncha gupaskan taita Dios pa maki gupi mi kapanchi Señor. Taita Dios kai puncha gupi. Imagina katuri kairito paipa kuyashka warmi guta maskashpa kumbatu kushpa kausangapa kajarishpa unambika kaina poncha guka kikindi ustayarina wasi gupi taita diosito kamba bendición guta chaskishpa yukshipata Señor unam poncha kanyakuti warmi lado taita mamapi tukui familia kunawa kushisha rikurishpa kai ultimo poncha guta pakta kai pialingapa shamopashka bendito Padre Celestial sina
kaupi ka kaipi turi kairito, ñaña aidita pai ukunata ya diosito, kai punchago pas bendecias pa kara ni paneme señor. Kikin señor shami ñukan shimanga tuku ya livi ikunata kara dios kapangi, kikin dios munas kashina ka usachun, muna taita tami chari paskanche señor. Shina kashkamanda, especialmente novio, kai mushu pareja mushu, usago mushu warmigu kapan, pai ukunapi taita diosito bendecingu takarapai. Shina shata ash taita chimamapas, kan taita dios pañau papika testigo, fieles testigo tukushpa, kan dios mamingas kakapan, señor. Pai ukunapi pashaya diosito bendecia pai pai kunakai. Cuisha, amor da charispa, candios para altar do pimingangapa, arinispa, cai favor especial da rurascamanda, senhor. Tu cuiaijo família, o punapipas, bendicia, pai, senhor. Cai momento, candios panhão papi. Kunanga chaki guta maijash panyari guta maijash pa. Ati kaitawa chi mamawa tukui familia kunawa kaipika. Kikindi uspanyau pavo pikushi saya lingapa kaipi mika panchi. Sina kaupika papito dios kaya kugupi kaisisa gupita karipaisa. Kaya kuguka kikin senyur santifikaska. Kumpai ukunapa kause pima gupi pandas kaguta pas perdunas pas senyur Jesus. Kaya kugupi sisa gupita karipaini pasami sakiripane. Cuyasca papito Dios, sin acaupica, tukui chamusca, turiñaña kunapipas, tukui tukui gupi bendecias, pacos, tui gutacarapa, inis pasakiripani, hawa pachamanda, ñukanchitamichis, para causaco, yaya Dios, pa santo sutigo pimañapani, amén. Papito Dios, sin acaupica, bendeciapa, y camba santo maki guan, que quien señor bendecias, cagutami, chasquipanche, señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Su texto bíblico gutami lisa ni pani cuyasca familia ukuna. Joaquín bica pai kuna mi inventasca ni kuna pasita utapa. Joaquín bica. Thank you.
No se me cruzará por... Es que eso.
Thank you.
chipay, cate chipay. Coordinador, cate chipayar. Makita, 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 makita. Servicio, buscar el lado, servicio, mate, rapa. Jita, jita, de servicio. ¿Qué es lo que es el servicio? Amigo,
Jairito Tocagón y con otro también para la señora Aidita Guerrero.